Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a hacer unos filetes de merluza al horno con una base de patatas panadera, ¿eh? Y para ello vamos a usar dos filetes de merluza. Vamos a hacerlo, esto va a ser para dos personas, ¿vale? Entonces yo pongo un filete de merluza por persona, una patata, media cebolla y unos ajitos por cada uno. Entonces vosotros acoplar la receta a lo que vayáis a hacer. Como esto va a ser para dos personas, pues dos filetes de ternera, de merluza, dos patatas grandecitas, una cebolla que le he quitado lo de arriba porque estaba un poco feo, no me gustaba, unos cuantos dientes de ajo. Tenemos salsa Mary, que en mi canal, si no sabéis hacer la salsa Mary, os explico cómo se hace. Yo siempre tengo hecho un tarro porque cuando hago mucha cantidad para no tener que estar haciendo cada vez un poquito, un poquito, un poquito. Entonces hago mucho y como esto dura semanas, pues la tengo en la nevera cubierta de aceite, ¿veis? Cómo se posa abajo, eso sí, siempre cubierta de aceite. Y la tenéis en la nevera y la podéis usar cuando la necesitéis. Aceite de oliva. Vino blanco, tengo 50 mililitros, es un chorrito nada más porque es poca cantidad. Y un poquito de sal, ya está, así de simple. Lo vamos a preparar todo porque es una receta muy fácil y que queda muy muy rica, ya lo veréis. Vamos a empezar. Yo voy a utilizar una fuente de Pirex. Si no tenéis fuentes de este tipo, no hay problema, lo que tengáis, que sirva para el horno, ¿vale? Entonces, en esta fuente lo primero que vamos a poner son las patatas peladitas y lavadas. La vamos a hacer a rodajas, ¿eh? Rodajas gorditas. Si queréis ponerle más patata, no hay ningún problema, le podéis poner la cantidad de patata que queráis. Yo voy a poner una patata por persona porque es que no es el único plato que vamos a comer. Ahí tenemos una ensalada también, entonces si pongo mucha patata y mucho pescado y mucho tal, pues al final se queda la mitad sin comer. Si fuera plato único, pues es diferente. Así que vamos a cortar la patata en rodajas gorditas, ¿eh? A ver, tampoco hace falta exagerar, pero que no sean demasiado finas. Unas rodajas gorditas. Y vamos a hacer una base ahí. Ahora vamos a cortar la cebollita también. Como os he dicho, le he quitado un trozo porque estaba feo. Pero eso no quiere decir que la cebolla no sirva. Igualmente nos la vamos a comer. Gordita también. Cortarla como más os guste, ¿eh? No tiene que ser exactamente así. Cada uno que lo corte a su gusto. Y con los ajos lo único que vamos a hacer va a ser chafarlos como hacemos muchas veces. Ponemos así el cuchillo, ¿vale? Le damos un golpe y el ajo se chafa. Así queda como sale mucho más el aroma del ajo. Damos un golpe, se queda un poco chafadito y ya está. Tampoco hace falta destrozar el ajo. Pero vaya. Ya lo tenemos. Mirad, ahora esto lo vamos a mezclar bien. Y lo vamos a extender un poquito. Le vamos a poner primero la sal. La sal al gusto, como siempre os digo. Hay gente que le gusta poner mucha sal, hay gente que le gusta poca. Yo soy bastante saladita, ¿eh? A mí me gusta poner bastante sal en todas estas cosas. La cebolla parece mucho, pero tened en cuenta que la cebolla se queda medio desaparecida. Pero bueno, poned la cantidad que queráis. Yo os doy como lo hago yo. Vamos a poner el vino, ¿eh? Y vamos a poner un buen chorro de aceite de oliva. Ahora lo vamos a tapar con papel de aluminio. Yo tengo el horno a 190 grados, entre 180 y 200, depende de vuestro horno. O bueno, igual ahora lo he puesto a 190 para que precaliente, pero lo voy a bajar a 180. Y lo voy a tener entre 30 y 45 minutos, ¿eh? Porque luego le pondremos el pescado. Lo que tenemos que hacer, esto sí, taparlo bien. Bueno, bien. Que quede tapado un poco para que no se dore, no se tueste lo de arriba. Lo destaparemos luego cuando pongamos el pescado. Así que con esto nos vamos al horno a 180 durante 45 minutos aproximadamente. A los 30 minutos lo revisaré y luego os confirmo el tiempo exacto. Esto lo tenemos, ¿eh? Al final han sido 40 minutos.
Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle el pescado. Pero yo quiero quitarle el agua, el exceso de agua, ¿eh? Porque siempre estos pescados siempre tienen algo de agüita. Así que se la vamos a quitar. Y lo vamos a poner sobre la bandeja, sobre las patatas, ¿eh? Aunque quede un pelín, no pasa nada, pero bueno, que no tenga agua en exceso. Bueno, esto lo tenemos. Y ya, para rematar, vamos a ponerle un poquito de mirin. Bueno, primero sal, porque el pescado no tenía sal. Así que le vamos a poner un poquito de sal al pescado. Las patatitas están súper blanditas. Y le vamos a poner un poquito de Mary a esto. Vamos a mover bien. Y la Mary sobre el pescadito. Y ahora sí, lo volvemos a meter al horno otra vez, pero lo vamos a tener muy poquito tiempo, porque el pescado, sabéis que se pasa enseguida, ¿eh? No se os ocurra meter las patatas y el pescado a la vez por ahorrar tiempo, porque os coméis una cosa cruda y la otra dura, o al contrario. Así que ahora nos vamos al horno con esto y lo tendremos pues entre 10 y 15 minutos. A la misma temperatura que teníamos las patatas, ¿eh? Vamos al horno con él. Bueno, pues esto ya está. Al final, ni 10 minutos ni 15. Han sido 13, exactamente. Así que vamos a emplatar y nos despedimos. Una receta más. Además, esta receta es muy fácil, muy sencilla, no tiene ninguna complicación y se hace bastante rápida. Lo único, tarda un poquito más las patatas, pero una vez tengáis las patatas, el pescado es nada. 12-13 minutitos, depende de vuestro horno, ¿vale? Ir controlándolo para que no se os pase, porque si se pasa se queda muy seco. Y este está, mirad, está súper jugoso, ¿veis? No quiero destrozarlo. Y nada, que aquí me despido. Como siempre, si hacéis alguna de mis recetas, si la subís a Instagram, etiquetadme para que os pueda dejar un like y algún comentario. Y que si os gustan mis vídeos, pues like, suscripción y activación de campanita. Este es el mismo cuento de siempre. Así que nada, que hasta el próximo.